La inseguridad en Bogotá nuevamente dejó una víctima fatal. Esta vez se trata de una asesora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quien trabajaba hace 5 meses en esa organización. La mujer fue asesinada por desconocidos que le robaron su celular. Cuando salía de un establecimiento ubicado en el sector del barrio Galerías en Bogotá, la asesora Cindy Natalia Castillo, de 32 años, fue abordada por 2 desconocidos. El informe de la policía señala que uno de los delincuentes le disparó en el pecho por hurtarle el celular. El caso fue reportado al CAI San Luis hacia las 2 de la madrugada de este 24 de diciembre y de inmediato una patrulla de la policía trasladó a la asesora herida a la clínica Palermo, donde debido a la gravedad de la lesión murió en las horas de la mañana. Cindy Natalia Castillo se desempeñaba desde hace 5 meses como asesora en el área de comunicaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Bogotá. Era comunicadora social de la Fundación Universitaria Impau, de donde se graduó en el año 2011. La Policía Metropolitana ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien pueda suministrar información sobre el paradero de los responsables del crimen. Junto con nuestra Fiscalía conformamos un equipo interinstitucional para dar prontamente con estos criminales. Igualmente estamos ofreciendo la suma de hasta 20 millones de pesos a la persona que nos suministre información que nos permita identificar y judicializar a estos criminales. Las primeras versiones recogidas por la policía en el lugar señalan que los autores de este nuevo crimen habrían sido 2 ciudadanos venezolanos. El cadáver de la comunicadora fue trasladado esta tarde a medicina legal.